Evam kutumbharane Vyakritam
Sute Devi Ramana.
La personalidad de Dios dijo, tal como una masa de nubes desconoce la poderosa influencia del viento, la persona de conciencia material desconoce la poderosa fuerza del factor tiempo que la está arrastrando. So, then comes the rest of the chapter, which elaborates on this point. Entonces luego viene el resto del capítulo que elabora todo este punto. So, what is the point? Is that the time factor is moving us inevitably toward our death. Y el punto es que el factor tiempo nos está arrastrando inevitablemente hacia nuestra muerte. I thought of a rather gross analogy this morning. You will see on the highway sometimes, unfortunately, some dead animal has been killed by some cars. Podemos ver en las autopistas, afortunadamente, algún animal muerto que fue atropellado por un auto. And you know, rabbits and cats, and sometimes deer. Conejos, un gato, a veces algún venado. Because they didn't understand that, you know, this is, you can't just cross the road, it's very dangerous. Porque ellos no lo entienden, bueno, esto es una ruta, cruzarlo es muy peligroso. In English, there's an expression, road kill. En inglés hay una expresión, muerte en el camino. So, collectively, all these animals that are killed on the road, that's the singular word, roadkill. Colectivamente, todos esos animales que mueren en la ruta toman el nombre de muerto en la ruta. So we, as conditioned souls, are becoming roadkill on the highway of time. Entonces todos los seres humanos nos volveremos muertos en la ruta, en la autopista del tiempo. Cuando lo piensas de esa manera es bastante te da miedo, ¿no? Pero esto es lo que Bhagavad Gita está tratando de comunicar. Estamos en una condición muy peligrosa.
The newspapers tell us every day about the victims of the time factor. Y los diarios nos dicen todo el tiempo acerca de las víctimas del factor tiempo. And we become callous to that news. Callous. Callous. Means not feeling. Ay, parece como que no nos enteremos, como que no sintiéramos acerca de eso. Yesterday or the day before, there was a mining accident in Turkey, and more than 200 miners were killed. Ayer o antes de ayer hubo un gran accidente en Turquía donde 200 mineros murieron. And we, so we read that and we think, oh well, that's life, that's death. Leemos eso y pensamos, bueno, así es la vida, así es la muerte. Of course, the relatives of those victims, they're all crying. Por supuesto que los parientes de todas esas víctimas están llorando. So the news is reminding us of that on the one side, but we don't connect, we don't make the connection to ourselves. Entonces la noticia nos está diciendo acerca de esto, pero nosotros no nos conectamos, no conectamos eso con nosotros mismos. Rather we think, well, it wasn't me, it was somebody on the other side of the planet. Bueno, y pensamos, bueno, no fui yo, fue alguien más en el otro lado del planeta. No fui yo. And it wasn't any of my relatives or friends, so too bad. Y no fue ninguno de mis parientes ni amigos, así que qué. Then we have an entire industry called the advertising industry, which is dedicated to convincing us that we can live forever. Luego tenemos una industria entera, que es la industria de la publicidad, que está tratando de convencernos a nosotros de que podemos vivir por el para siempre. This is of course combined with various agents to strengthen the hope, the conviction. Esto por supuesto es combinado con varios agentes que están ayudando a reforzar la fuerza de esta convicción. On the kind of simple, crude side, we have the cosmetic industry giving us some creams and some whatever to make us look. Por un lado tenemos la industria cosmética que nos está dando cremas y productos para hacernos ver mejor y más jóvenes. Behind which, of course, there's a whole industry of so-called science, where they're doing research. Detrás de lo cual hay, por supuesto, toda la industria llamada ciencia que está haciendo investigaciones. So they create a new cosmetic, and first they test it on some animals. And of course, in their testing process, they killed so many animals. So that which we innocently smeared on our body, the cream or whatever, behind that innocent cream, there are some dead animals. Entonces, inocentemente nos ponemos las cremas y todos los productos, pero detrás de esa crema hay un montón de animales muertos. And the advertising industry convinces us that there is hope. La industria de la publicidad nos convence a nosotros de que hay esperanza. If we can just acquire this particular vehicle by which we can drive faster, then we can save time, and in that way we can live longer.
si podemos comprar este vehículo en particular en el cual podemos ir más rápido, entonces podemos ahorrar tiempo y eso va a hacer que. And while we are driving so fast, because our car is so attractive, we will be attractive to the opposite sex. Y mientras manejamos muy rápido, porque nuestro coche es muy atractivo, vamos a volvernos más atractivos para el sexo opuesto. Which of course is the real point, that you can enjoy your eternal life together with someone with whom you can enjoy. Y ese es por supuesto el verdadero punto, ¿no? De que puedas disfrutar todo este tiempo eterno con alguien con quien tú desees disfrutar. As we read in Bhagavad Gita, aparaspa-sambhitam-kimma-yat-prana-paitukam, the demons say there is no cause for life other than prana desire. Como leímos en el Bhagavad Gita, los demonios dicen que no hay otra causa más que el kama, el deseo. And this kama is a very nice arrangement of Maya for the purpose of reproduction. Y este kama es nada más que un muy buen arreglo de Maya con el propósito de la reproducción. And reproduction is, the scientists tell us, this is how species survive. Y los científicos nos dicen que la reproducción es como las especies sobreviven. So this is a biological process by which a species perpetuates itself, and in this way the species becomes so-called immortal. Y este es un proceso biológico por el cual las especies continúan su existencia, y entonces las especies se volverían eternas. And this is one way that we human beings try to experience or to realize perpetual existence. Y esta es una de las formas en que los seres humanos tratamos de experimentar la existencia perfecta. Perpetual. 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 And therefore, people put so much energy into having an y entonces la gente pone mucho esfuerzo en tener y mantener. The Mahabharata, this is one way to read the Mahabharata. It's a story about a family trying to sustain and perpetuate itself. Esta es una forma de leer el Mahabharata. Es una familia tratando de mantenerse y perpetuarse. And it's a story of repeated failure to do so. Y es una historia de repetidos errores de cómo hacerlo. And the Bhagavatam, Canto 1, describes the end of that story. Y en el Bhagavatam, el Canto 1, se describe el final de esa historia. Where Maharaj Parikshit, who is the last surviving male member of the family, is attacked by Ashwatthama. Donde Maharaj Parikshit, que es el último sobreviviente masculino de la familia, es atacado por Ashwatthama. And what happens? Lord Krishna comes, he protects him, so then Maharaj Parikshit is born and comes to the end of the world and everything is very nice. Entonces, ¿qué ocurre? Viene Krishna y lo protege, y entonces no, Maharaj Parikshit nació y se convierte en el Señor, en el emperador del universo, y es muy bueno. Until something happens. Hasta que algo ocurre. He makes a small mistake. Comete un pequeño error. What is this mistake? This mistake is that he becomes overcome by anger. ¿Y cuál es su pequeño error? Es que se deja llevar por la ira. And the result is his life is cut short. Y el resultado de esto es que la vida se le corta. Of course, we are very happy
estamos contentos de esto, porque el resultado de eso fue que él escuchó el Srimad Bhagavatam y entonces ahora nosotros podemos escuchar el Srimad Bhagavatam. And as a result, we can understand from the Bhagavatam that the any and all claims of pursuit of material existence end in failure, but there is an alternative. Como resultado de eso, hacemos un poco de. Well, now I'm going to ask you to think back what was the best. Let's see if you can use your mind. What was best? As a result of Maharaj Pichit hearing the Bhagavatam. Yes. And then what are we hearing in the Bhagavatam? ¿Por qué estamos escuchando la palabra? We can hear that material existence has no future. Podemos escuchar que la existencia material no tiene futuro. But, pero, so, but there's a bright future. Pero hay un futuro brillante. A través de la conciencia de Krishna. That's what we learn in the Bhagavatam. Eso es lo que aprendemos en el Bhagavatam. This verse has the word kutumba bharam. Este verso tiene la palabra kutumba bharam. And the word kutumba means family engagement. Y la palabra kutumba significa el griego material. Compromiso. With the family. Yes, compromiso familiar, with the family, con la familia. And bada, the word bada, means burden, weight, something heavy. Bada. Y la palabra bada significa carga, algo pesado. So the endeavor to maintain a family is always brings with it some burden. For those who are trying to maintain a family. Y entonces el hecho de mantener a la familia siempre viene con un gran peso para aquellos que están intentando. Un gran peso. And so, this might remind us of one story in Greek mythology. Esto podría recordarnos una historia de la mitología griega. You have heard of Sisyphus. ¿Escucharon acerca de Sisyphus? So, Sisyphus was cursed by the gods. Sisyphus fue maldecido por los dioses. I don't know why he was cursed, but he was cursed. No sé por qué fue maldecido, pero fue maldecido. Do you know why he was cursed? Anyway, it was a curse. And what was the curse? The curse was, here's one big stone. Now you have to push this stone up this hill to the top of the hill. Entonces, ¿cuál fue la maldición? Le dijeron, bueno, aquí tienes esta gran piedra y tienes que empujar esta piedra a la cima de la colina. Big, heavy stone. Una piedra muy grande y pesada. Y tomó todo su esfuerzo y le empujó y le empujó y le empujó hasta que finalmente llegó a la cima de la colina. And when he gets to the top of the hill, what happens? Y cuando llegó a la cima de la colina, ¿qué pasó? The stone rolls back down to the bottom of the hill. La piedra empezó a rodar y cayó de nuevo hasta la base de la colina. And then the curse is now Sisyphus has to go back down and again roll it back to the top of the hill. Y la maldición era que entonces Sisyphus tuvo que volver a bajar y volver a empujarla hasta la cima de la colina. Not once, not twice, not three times, but perpetually. No una ni dos ni tres veces, sino perpetuamente. That is material existence. Eso es la existencia material. In Europe, there are developed, especially in the 20th century, what was called
existentialist philosophy. En Europa se desarrolló especialmente en el siglo XX lo que se llama la filosofía existencialista. There are many aspects of the philosophy, but one of these philosophers was Albert Camus. Hay muchos aspectos de la filosofía, pero uno de esos filósofos fue Albert Camus. And he wrote an essay called The Myth of Sisyphus. Y escribió un ensayo que se llamaba El mito de Sísifo. In which he looks very much at this story and he asks the question, so what does this mean for us? Y entonces él miró muy atentamente a la historia y pensó, ¿qué significa esto para nosotros? And his conclusion is that what it means is life is essentially meaningless. Y la conclusión a la que él llegó fue que la vida es esencialmente sin valor. What is the point of rolling a stone up a hill and having it roll back and doing that again and again? What is the point? ¿Cuál es el propósito de llevar la piedra hasta la cima de la colina y que caiga y llevarla de nuevo hacia arriba o una vez otra vez? ¿Cuál es esta cosa? And so his conclusion was that life is profoundly absurd. Y su conclusión fue que la vida es profundamente absurda. That we live in a universe which doesn't care. Que vivimos en un universo que en realidad no le interesa. We live in a giant vacuum in which, although we work so hard and we have our own cares, ultimately there's no one out there who cares. Vivimos en un gran vacío en el que, a pesar de que nosotros ponemos todos nuestros esfuerzos, en última instancia no hay nadie allí a quien le importe. So Camus concluded that Sisyphus has two choices in this situation. Entonces Camus concluyó que Sisyphus tenía dos opciones. He can try to become absorbed in his activity of rolling the stone up the hill. Podría haberse vuelto absorto en su actividad de rodar la piedra hasta la cima de la colina. He can try to make a kind of Zen practice of meditating on the different features of the stone and the different, shape of the hill that he's going up, and feel the experience of rolling the stone. Just be satisfied with that. Podría haberse puesto como una experiencia zen acerca de meditar de cómo subir la piedra, mirar la piedra, las diferentes caras, las diferentes formas de la colina y disfrutar de esto. Or he can cultivate a mood of absolute resentment against the gods who cursed him. O podría haber cultivado un sentido de absoluto resentimiento contra los dioses que lo maldijeron. He can just become personified resentment, constantly cursing those who cursed him. Podría haberse vuelto el resentimiento personificado, constantemente maldiciendo a quienes lo maldijeron. In this way he can derive some satisfaction. At least he's feeling something very strong. Y de este modo quizás podría haber obtenido alguna satisfacción, al menos si estaba sintiendo algo realmente fuerte. There's a kind of contradiction in this idea. On the one side he's saying there's no one out there to care, and on the other he's saying there are these gods who cursed. Hay una gran contradicción en este punto, porque por un lado él está diciendo que no hay nadie allí afuera a quien le interese, pero por el otro lado está diciendo que están los dioses que lo maldijeron. In any case, what are these two options? They're very unattractive. De cualquier manera, cualquiera de estas dos opciones son muy poco atractivas. Yes. Fortunately, there's another option. Pero afortunadamente hay otra opción. And that is to recognize that there is someone who cares.
Y eso es reconocer que hay alguien que le importa. Otherwise, where does this idea that we have of caring come from? Más allá de esto, tenemos ¿de dónde vino la idea, este sentimiento de que nos preocupan las cosas? The idea that there is caring, where does that come from? La idea de que nos importa, ¿de dónde viene? Todo viene de esa persona suprema. Okay, in this verse, it's giving some details about this unfortunate, pathetic person who's been busy maintaining his family. Entonces, en este verso está dando algunos detalles de esta persona desafortunada y patética que estuvo ocupada en mantener a su familia. And as I mentioned the other day, it's a pathetic story. Y como mencioné el otro día, es una historia patética. Here it says that his relatives are present and they are crying. Aquí dice que sus parientes están presentes allí y están llorando. Whether they are crying genuine tears or they're happy that first that the old man is finally leaving. Más allá de que puede que estén llorando lágrimas reales o puede que estén contentos porque el viejo finalmente está muriendo. In any case, the scene is pathetic. De cualquier manera, la escena es patética. And that's actually Prabhupada uses this word in his translation. It says he dies most pathetically. Y eso es de hecho por lo cual Prabhupada usa esta palabra en la traducción. Muere de la forma más patética. In great pain and without consciousness. En gran dolor y sin conciencia. The word Prabhupada is using consciousness is translating the word dhi can also mean intelligence. La palabra que Prabhupada usa como conciencia, dhi, puede también ser traducida como inteligencia. And it is intelligence which Krishna is explaining in the Bhagavad Gita is so important in the practice of y la inteligencia, como Krishna lo explica en Bhagavad Gita, es muy importante en la práctica de la vida espiritual. In the third chapter, Arjuna asks Krishna a question. En el tercer capítulo, Krishna le hace preguntas, Arjuna le hace preguntas a Krishna. How is it that one performs sinful activity? Anicchan Apivarshtanya Balat Eva Niyojita without even really intending as if by force. ¿Cómo es que uno realiza actividades pecaminosas sin entender que realmente está siendo forzado? And Krishna answers, come. Kama Esha, Kroda Esha, Rajoguna, Samudhava, Mahashanoma, Atma, Vigena, Iha, Mayana. It is Kama, it is Kroda, which it arises from the mode of passion. Esta Kama y esta Kroda que nos eleva en la modalidad de la pasión. Which is Vairina, which is a great enemy. La cual es un gran enemigo. And then Krishna goes on to elaborate how this kama and krodha cover knowledge. Entonces Krishna continúa describiendo cómo este kama y krodha cubre el conocimiento. Avitam gyananitena gyananamitya vairina. It is constant jnana, knowledge. It's always is constantly covered by this enemy. Entonces, yeah, el conocimiento está constantemente cubierto por estos enemigos. And then he explains, where is this kama to be found?
Y entonces luego explica dónde está este karma para ser encontrado. Indriyani mano buddhir asya asya ishtana uchate etayat mohayate sha gyan vidyan nashanam gyan avritya deyam. That it's present in the senses, it's present in the mind, and it's present in the intelligence. Está presente en los sentidos, en la mente y en la inteligencia. So what? Krishna says. Entonces, ¿qué es lo que Krishna dice? He says, therefore, tasmat, tasmat tam indriyan yadao, beginning with the senses, one should become attached, one should control the senses. Entonces Krishna dice que comenzando con los sentidos uno debe volverse desapegado. Niyamya. Niyamya is like in the yoga system. You have Ashtanga yoga. Niyamya es en el sistema de yoga, tenemos Ashtanga yoga. So what are the first two elements of Ashtanga yoga? ¿Cuáles son los dos primeros elementos de Ashtanga yoga? Niyama. Yama and Niyama. Niyama. So, Niyama, what is Niyama? Entonces, ¿qué es Niyama? ¿Qué es Niyama? Regulado, controlado. Regulation, yes. So, regulating the senses. Beginning with regulation of the senses, meaning regulation also of the mind and intelligence. Entonces, comenzar con la regulación de los sentidos significa luego regular la mente y la inteligencia. Then, what does Krishna say? Entonces, luego, ¿qué es lo que Krishna dice? He's speaking in a very sequential way. He's making a point. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Luego, está haciendo una forma muy en una secuencia, está marcando un punto. Because he starts out, Arjuna is asking, how is it I'm engaging in papa and sinful activity, Krishna answers, it's kama and krodha. What is that doing? It's covering knowledge. Entonces, porque Arjuna comienza preguntando, ¿por qué yo estoy comprometido con estas actividades pecaminosas? Y Krishna le dice, por kama y krodha, y esto es lo que está cubriendo el conocimiento. Where is this kama? It's in the mind, it's in the senses, mind, intelligence. ¿Dónde está este karma? En los sentidos, en la mente y en la inteligencia. Therefore, Krishna says, it should regulate the senses, the mind, and the intelligence. Entonces luego Krishna dice, debe regular los sentidos, la mente y la inteligencia. And then he explains how the senses, mind, and intelligence are related to each other. Y entonces luego explica cómo los sentidos, la mente y la inteligencia están relacionados entre sí. Indriyani pranahur indriyaya parana sastukarabhute yoguhe paratasusana. You know it. Ustedes saben cómo es esta relación. Sí. Indriyani pranahur. And the senses are superior to the sense objects. Los sentidos son superiores a los objetos de los sentidos. Indriya param mana, the mind is superior to the senses. La mente es superior a los sentidos. Manasas tu param buddhe. The intent is superior to the mind. La inteligencia es superior a la mente. Yo buddhe paratas tu sa samus. Entonces, sa significa el alma. So, above intelligence is soul. Entonces, sobre la inteligencia se encuentra el alma. And then, the very last verse of that chapter, which is chapter 3 from the Gita. Y entonces, el último verso de ese capítulo, que es el capítulo 3 de Bhagavad Gita. Krishna says, evam das buddhe param buddham, having understood, having buddhied, having grasped that the intelligence is higher than mind. Entonces Krishna dice, teniendo comprensión, teniendo conciencia de que la inteligencia es superior a la mente. Some
Jati Shatru. One must conquer the enemy. Uno debe entonces conquistar al enemigo. Which is in the form, rupam, of kama, kama rupam. El que está en la forma de kama, kama rupam. Kama rupam durasadam, which is very difficult to conquer. Que es muy difícil de conquistar. So there's a Krishna's giving an important clue here on how to respond to our predicament. Entonces Krishna está dando una pista muy importante de cómo responder a este predicamento. Use your intelligence. Usa tu inteligencia. And how does the intelligence work? ¿Y cómo es que la inteligencia funciona? One way it works is by asking questions. De una forma es haciendo preguntas. To ask the question of ourselves as we're about to indulge our senses. Is this going to really give you satisfaction? Haciendo preguntas a nosotros mismos es como vamos a indulge. ¿Cuál es el indulge? You're here. Hmm? You're here. Because I don't know more enhanced than the rest of the thing. So we're in a situation where it looks like there's some nice sense gratification here. Right? If our intelligence is awake. Si nuestra inteligencia está despierta, then we can, with the intelligence, ask ourselves a question. Entonces, a través de nuestra inteligencia podemos hacernos a nosotros mismos una pregunta. And the question is, y la pregunta es, is this really going to satisfy us? ¿Esto realmente será satisfactorio para nosotros? So if we have that question in the mind, in the intelligence, it's like a challenge. The mind says, of course this is going to give me pleasure, therefore I will go for it. Entonces, the mind will say it. But if the intelligence is there saying, are you sure? Pero entonces la inteligencia está diciendo, ¿estás seguro de que esto va a ser satisfactorio? Then we're forced to give an answer. Y entonces luego somos forzados a dar una respuesta. And because we've been hearing from sadhu, shastra, guru, then we can get to the point of being able to answer the intelligence. No. Y porque como lo hemos oído a través de Guru y Sadhu y Shastra, entonces somos forzados a dar la respuesta de que no, no, esto no va a ser satisfactorio para nosotros. Y ese es el principio del control de los sentidos. So this analysis that Krishna gives is very valuable. Y este análisis que Krishna nos da es muy valioso. If we study it, then we can use it. Y si lo estudiamos, podemos usarlo como una herramienta en nuestra propia vida. Y entonces podemos tener una vida espiritual exitosa. Ya. Is not making his duty or his duty. Oh,
No, good question. Because that this man is hypothetical, may indeed be very duty conscious. Es una buena pregunta porque este hombre que así se llama patético está haciendo el deber con su conciencia. But the duty consciousness is limited. He's thinking, I will just maintain my family in this way. There will be perpetual life through the family. Pero la conciencia del deber es muy limitada porque él piensa, bueno, yo estoy manteniendo esta familia y a través de mantener esta familia me voy a perpetuar en ella. So, from one perspective, you can say, oh, it's glorious. He is conscientiously taking care of his family. Por un lado, podríamos pensar, bueno, es glorioso porque él está conscientemente manteniendo a su familia. But in the context of what Lord Kapila Dev is saying, ultimately it's pathetic because it does not bring the ultimate point. Pero luego, como dice el señor Kapila Dev, en última instancia es patético porque no nos está llevando a la última, a la meta final. And the implication is that despite being very duty conscious, what happens is in order to maintain faith, one has to commit so many sinful activities. Y al final lo que se dice es que en pos de mantener a la familia uno debe cometer muchas actividades pecaminosas. I have to, you know, cheat and lie in business in order to make money, in order to feed my family. Debo mentir y engañar para hacer los negocios en orden de obtener dinero para mantener a mi familia. Etc. 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 Etc.